El alcalde de Omoa, don Ricardo Alvarado, hoy hay una protesta en contra de los apagones. Alcalde, ¿en dónde se está registrando esta protesta? Buenos días, bienvenido. Hola, mi amiga Jackie, gracias a hoy mismo y a todos los televidentes. Realmente es indignante, ¿verdad? Y los pobladores están indignados realmente aquí a la altura de la frontera Honduras-Guatemala. Y usted va a ver filas y filas de contenedores, está parada la economía. Recordemos que es una de las principales fronteras de nuestro país, que conecta Guatemala, México, Estados Unidos. Y esto pues paralizado totalmente, que estos pobladores, o sea, ya no aguantamos los apagones todas las noches. Pero yo le repito, todas las noches no hay energía en el sector frontera. Creo que hay aquí, ¿qué problemas tendrán? Porque solo es el sector frontera, Omoa cabecera, el resto del municipio está activa la energía, pero aquí el sector frontera ya no soportamos, los mayores de edad, el adulto mayor es el que sufre, hay personas graves ya debido a esto. Yo creo que te invitamos aquí a los personeros de la ENE que vengan y que expliquen cuál es el problema, porque aquí está la toma específicamente donde hay un aparato que dicen los pobladores que han vigilado toda la noche y no llega ni uno de la ENE ahí a tocar el aparato y de repente se activa, dice, y de ahí se apaga. Entonces como que hay un control desde San Pedro Sula, ¿verdad?, que suspenden la energía a tal hora. Este es un llamado a quien corresponda, pues, que vengan acá y expliquen cuál es la problemática que hay. Falta de energía, es una vergüenza, la aduana en oscuras y solo para la tranca y está la energía de Guatemala que nunca se va. Óigame, este es increíble, ya no soporta la población. El racionamiento, no sé qué será, pero ¿por qué solo el sector frontera no hay energía toda la noche? Alcalde, esta protesta ha comenzado en horas de la madrugada, es entre la frontera, nadie entra, nadie sale, ¿están permitiendo o solo es una vía del punto o es que nadie entra, nadie sale? Bueno, la situación es que hay un punto, después que usted pasa el kilómetro 40 de Omoa, ya de ahí para allá, todas las noches es que está esta problemática de la energía. Entonces, alguien, un ingeniero de la ENE que venga y que nos explique cuál es el problema, pero queremos solución. Alcalde, ¿pero dejan pasar a la gente, alcalde, o está completamente bloqueada la frontera? Ni en bicicleta ni a pie pasa nadie, dicen ahí estos pobladores ahí. Ni en bicicleta ni a pie dejan pasar a nadie. Porque la realidad es que ya no soportan el problema. Alcalde, ¿es todos los días? ¿Y a la misma hora? Toda la noche, es que eso es lo que no se sabe, porque toda la noche a la misma hora, nosotros ya sabemos que 7, 8 de la noche estamos esperando ya que se vaya la energía. De ahí viene también 4 de la mañana. Entonces, ¿por qué esas horas específicas? Y ahí es donde nos confunden, porque ¿cómo puede ser de que se vaya la energía así automáticamente? Sabemos que entre 7 y 8 de la noche se va y viene a las 4 de la mañana. ¿Y en el transcurso del día, alcalde, se les va la luz? ¿Sufren de los apagones en el transcurso del día o solo se da en la noche? Constantes apagones, constantes durante todo el día. Aquí hay cantidad de personas que la refrigeradora ya no le funciona, etcétera, todos los electrodomésticos dañados debido a este tema de estos constantes apagones. Alcalde, y los recibos, cuénteme cómo les va con el tema de los recibos, ya que prácticamente les quitan todos los días la luz, por lo menos les baja la factura. Bueno, a mí me consultan muchísimas personas y que van a la ENE y lo que les ofrecen es un plan de pago, ¿verdad? Y personas que lo más que tienen solo es la luz, tal vez un pequeño televisor, ¿verdad? Y sí, en algunos pues hay que reconocer, ¿va?
de que no pagan energía cuando le salen un pago recibo, sí no paga. Hay que reconocer ese punto. ¿Pero le sale más alta la tarifa, le sale más alta la cantidad de dinero que tienen que pagar con todo esto de los apagones todos los días en la noche? Bueno, el recibo viene igual o más o mayor, pero el tema es, Jackie, que aunque la energía pues tuviera cara que no se justifica, pero que haya por el tema del problema de muchas personas que aquí están enfermas. Recordemos que aquí está ahorita el dengue, especialmente aquí en la costa norte está fuerte el tema del dengue. Hay muchísimas personas con oxígeno, ¿verdad? Y que también necesitan la energía. Y esto pues también estamos preocupados porque el dengue está haciendo estragos en estas zonas. Sí, alcalde, ¿cree usted que deberían de intervenir a la Empresa Nacional de Energía Eléctrica como lo proponían ayer en el programa 3030 los de la ASJ? Bueno, mire, mi amiga Jackie, aquí en Omoa hay 5 hidroeléctricas, 5, así como lo escucha. 5 hidroeléctricas, no son con búnker ni con nada más, son con el agua natural. Y esta energía que sale de Omoa, ¿qué está pasando? Y por ser un municipio rico en hídrico, porque no nos agradan, aunque sea con que no nos quiten la energía, porque estas hidro, ¿para dónde va la energía? ¿Para dónde va? Entonces yo creo que es injusto. Un municipio que produce energía al país y el municipio sin energía es insólito, insólito. Así es. Alcalde, vamos a estar en comunicación en el transcurso de la mañana con usted, alcalde, para verificar si hay respuesta por parte de las autoridades, si hay compromiso por parte de las autoridades tras esta toma que están realizando los pobladores en la frontera. Nadie entra, nadie sale en contra de los apagones. Sí, aquí, pero los pobladores me están comunicando que no se van a quitar. Si les toca estar 24, 48 horas, ahí estarán, llueva, truene, relampague, porque ya no soportan. ¿Y qué? Tácitamente, alcalde, tácitamente piden la cabeza de alguien. Pues que venga la ANE a ver el tema, que por qué solo en este sector quitan la energía. Pero aquí no ha llegado nadie de la ANE o alguien que venga a responder. Sí, y es completamente, bueno, están cansados, los pobladores están cansados de tantos apagones y que el recibo les salga igual o más caro y que no haya respuesta por parte de las autoridades de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica. Realmente es complicado, alcalde, son varios los pobladores que están realizando esta toma, podemos observar en pantalla que son vehículos prácticamente cruzados de un punto a otro. Así es, las frutas, imagínense, dañan. Aquí Honduras, no sé, importan cantidades de contenedores de frutas. Vemos contenedores llenos de frutas, verduras, flores, entonces que vienen de Guatemala y todo esto se está arruinando acá porque las frutas se dañan, son frutas frescas. Bien, alcalde, vamos a estar pendientes entonces y ya nos vamos a comunicar con usted en el transcurso de la mañana. Muchas gracias al alcalde de Omoa, Ricardo Alvarado, al informarnos que los pobladores se han tomado la decisión de realizar una protesta, una toma de carretera. Nadie entra, nadie sale en la frontera. El alcalde de Omoa dice que es por los constantes apagones de energía eléctrica y asegura que los pobladores no se van a retirar de este lugar hasta que una autoridad de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica llegue a la zona y solvente esta problemática que hay en este punto y en casi todo el país.